desde New Jersey para el mundo en una nueva temporada. Los creadores de tu revista semanal. El CAN TV con Abel Internacional. Todos los domingos, 4 de la tarde, por Super Canal Caribe. La señal que nos une. Bienvenidos a tu revista semanal. Entrevistas con la comunidad. Un programa diverso, divertido y mucho más. Y sobre todo, un programa para la familia. El CAN TV con Abel Internacional. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes, familia. Gracias, papá Dios, por permitirnos estar de regreso con ustedes a la televisión, la pantalla chica, nuestra pasión. Aquí estamos, señores, con una nueva propuesta para todos ustedes. Y no vengo solo, vengo con una morenita, una blanquita, bien acompañado, con mucho contenido, como siempre, alegre, sano y divertido para toda la familia. Y de esta forma arrancamos ya tu revista semanal, El CAN TV con Abel Internacional. Bienvenida por aquí. Qué privilegio poder conectar con todos ustedes, familia, familia que se conecta con su corazón, que abre las puertas de su casa para recibir un mensaje, una propuesta distinta, fresca, humana, que hemos trabajado para todos ustedes a raíz de lo que hemos estado viviendo. A ver, para mí es un privilegio estar contigo, D'Angelo, y además conectar con mi gente maravillosa en esta nueva temporada del CAN TV con Abel Rodríguez. Sabroso, y continuamos por aquí pasando la pelota. Bienvenida, D'Angelín. Muchas gracias a todos ustedes. Y primero que nada, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí un día más compartiendo con ustedes. Hemos pasado por unos meses de mucha incertidumbre, hemos pasado por meses que han sido muy difíciles para todos. Pero regresamos, y regresamos totalmente renovados. Regresamos con una visión completamente diferente, con la misión de entregarles a ustedes un programa mucho más educativo, con mucha más calidad, pero sobre todo un programa para el disfrute y el deleite de toda la familia. Excelente. Oye, pero bien, sabroso, señores, así arrancamos el CAN TV con Abel Internacional. Qué bendición, es decir que, como siempre, un contenido para toda la familia, siempre enfocado en nuestra comunidad y la diversidad. Es lo que nos identifica a nosotros toda la semana, Nuevo horario, 4 de la tarde. ¿Qué les parece, chicas? Entramos de una vez de lleno con el contenido. Claro que sí. Es decir que hoy nos estamos enfocando en presentarles a ustedes nuevo concepto, a los nuevos integrantes de lo que va a formar el CAN TV con Abel Internacional. Es decir que ya ustedes están viendo a mi derecha y a mi izquierda lo que estamos trabajando. Nueva estructura, nuevo de todo. Segmentos, patrocinadores, eso viene por ahí. Llámame. ¿Qué tenemos de contenido para hoy? Iniciamos contigo. Bueno, tenemos un grupo de profesionales que ha dado la oportunidad y el permiso de que ustedes puedan recibir información valiosa. Esta semana, por ejemplo, tenemos un diseñador de alta costura internacional desde México. Viene a aportarnos con su sesión y además también en esta cápsula, Humberto Peñalosa. Ey, pero bien, aquí se van a casar hoy un hombre y una mujer, Una pareja de jóvenes, ya lo saben, por ahí tenemos el bizcocho y todo. ¿A quién más tenemos para hoy? También nos acompaña Bienvenido Núñez, un decorador y diseñador de interiores, quien viene a presentar nuevas propuestas. ¡Ey, sabroso! Y, señores, la información que necesitamos hoy día, lo que es el regreso a las escuelas, todo lo que está pasando, mentalmente necesitamos esa ayuda profesional, es decir que la depresión que está acabando con la humanidad, es decir que para responder todas esas preguntas tenemos hoy a la doctora en psicología, María Rodríguez, estará aquí con nosotros, eso y mucho más a continuación en tu revista semanal. Desde ya invitarles a que se acomoden para que puedan disfrutar de todo el contenido que hemos preparado con ustedes, para ustedes, perdón, un contenido consciente, un contenido valioso, un contenido sumamente profesional, compañero. Yo de verdad me siento honrada de poder estar aquí en este programa. Siéntense ya cómodos. Bien, me gustó eso, un contenido profesional. Aquí no hay desperdicio. Es decir que, dime.
No se muevan de sus asientos y acompáñenos. Y estamos trabajando también otros proyectos que semana tras semana se lo vamos a venir revelando a todos ustedes. Es decir que vámonos con la música, sube eso. Eso, sabroso. Bueno, acá tú estás, la mujer está como clavada ahí, entablillada. Cada quien tiene su estilo, compañero. Ese es el tuyo. Bueno, que no se diga más, vamos con otro contenido. Regresamos luego de esta pausa. Como yo digo, Ramón, dicen lléveselo. ¡Ramón! ¡Lléveselo! ¡Sabroso! ¿Cómo es el estilo tuyo, entonces? ¿Y ese es el tuyo? Oye, ¿cómo es? Este es el mío, entonces. ¡Ya! No te muevas del CAN TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distancing waiting area, providing a protective glass barrier for your safety, an air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmmayerdmd.com. Greenies Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de 3 décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos, relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greenies Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Ciancia Street en Patterson, New Jersey. Para más información, 973-881-0990 o visítanos en Instagram con el nombre Greenies Bakery 48. Greenies Bakery Party Supply. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su sunroof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Autoglass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, sunroof, puertas plateadas y mucho más en el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Autoglass. Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering. Ven y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina. Nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. Además, mangú con los 3 golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo y nuestro sabroso chimi. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospect Park, New Jersey. O llámanos al 973-782-6975 y hacemos delivery. ¡Cafecito, tu favorito! Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. De regreso con ustedes, tu revista semanal, el CAN TV, con Abel Internacional. Bueno, llega el momento ya de conocer más íntimamente, podemos decir, a las nuevas presentadoras del CAN TV. Es decir que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre ellas, bueno, yo la voy a hacer por ustedes. Pero queremos conocerla más profundo, se puede decir, más allá. Es decir que, bienvenida, Tangelín. Muchas gracias, Abel, por la oportunidad. Y aquí estoy encantada de poder ser parte de esta familia, el CAN TV Show. ¡Ey, sabroso! Por aquí, a mi derecha, Señores, no que para que ustedes vayan a pensar que una mala y una buena, no, ya las dos
son mujeres muy profesionales, preparadas, aparte de bellas también. Así que yo estoy bien aquí cogiendo brillo, Blanca Vargas, ya que ustedes las conocen, que ella ha estado aquí anteriormente y regresó, pero con un botín ahora, con una maleta. Para mí un privilegio inmenso. Volver a casa siempre me recuerda lo bueno que es ver la familia. Y así me siento yo, a ver, en familia. Pero además, volver a conectar con ese público maravilloso que también es parte de nuestra familia, ahora en este nuevo formato, desde una perspectiva distinta, porque tenemos un aporte completamente orgánico y muy humano a raíz de todo esto que hemos vivido. Abel, nos ha llevado a analizar muchas cosas, y este concepto que estamos trabajando en este momento y del que tú me has hecho partícipe, que te agradezco públicamente, me llena de orgullo y de regocijo, sabiendo que le vamos a entregar un contenido de muchísima calidad a esa familia que se conecta con nosotros. Gracias, gracias Blanca Vargas por integrarte a esta nueva propuesta que tenemos, este proyecto que se está trabajando, señores. Vienen muchas cositas por ahí, especialmente mucha diversidad. Estamos enfocados en nuestra comunidad. Es decir, que venimos con muchas cosas que van a beneficiar, la verdad, a nuestra comunidad. Y vamos a conocerte más, a qué te dedicas, qué haces. Muy agradecido con Hans, la gente de la compañía de Credit, que yo también soy agente ya, donde tú también eres parte de esa familia. Así es. Trabajamos para una compañía de crédito donde ayudamos a esas personas que todavía no tienen un buen crédito a restaurarlo y mejorar su crédito. Yo soy dominicana, tengo 20 y pico de años, vamos a dejar el piquito por ahí, ¿no? El pico. Actualmente soy estudiante de contabilidad y también trabajo para una compañía de impuestos. Oye, pero bien, es decir, que ya ustedes saben los impuestos, arreglar su crédito, pasen estamos por aquí. Estamos a la orden. Están a la orden. No se puede poner el número de teléfono ahí, ¿verdad? Después están llamando, ya tú sabes. No. Blanca, dime, Blanca. Entonces, mujeres valientes, te dedicas a un sinnúmero de cosas. Háblanos un poco, porque que yo sepa otra cosa, pero ellos quieren saber. Uno siempre es como medio tímido cuando se trata de hablar de uno, porque uno no le gusta venderse, fíjate, a ver. ¿Verdad? Sin embargo, yo quiero resaltar el trabajo que hago hace muchos años, ese trabajo que vengo realizando en favor de las mujeres. Presido una fundación que se llama Fundación Dominicana Mujeres Valientes. Desde ya les invito a que conecten conmigo a través de mis plataformas. Mujeres Valientes, me estoy vendiendo, ¿ya viste? No, soy madre, y muy bien que lo estás haciendo. Soy madre de 4 niños, agarrada de Dios, que me ha permitido ser cabeza de familia, y además soy educadora, soy life coach, hago conferencias, acompaño a pequeñas empresas que deseen emprender y monetizar sus negocios, llevarlo a grandes escalas digitales. Y en esa posición me he dado a conocer con muchísimo profesionalismo, pero además con muchísimo amor. Tú dices que casi mente que no te gusta venderte, que no sabes, pero ya tenemos varias ofertas ahí en pantalla, ya lo sabes. Mujeres, chicas, solteras, casadas. Soltera por el momento. Yo tengo una relación muy sana conmigo misma. Fue muy simple la pregunta. No, yo tengo una relación muy sana conmigo misma. Oh. Entonces, estoy en una relación conmigo. Eso quiere decir soltera, en otras palabras. Bueno, yo no sé cómo ustedes yo lo pueden entendí, manejar. Pero Ramón tal vez no entendió. Ramón sí entiende. Bueno, ¿cómo le ha ido a usted en esta cuarentena que todo el mundo ha tenido que estar recogido? Las cosas han venido, no podemos bajar la guardia, las cosas han venido bajando un poquito, ya que aquí fue el epicentro en estos lados, lo que es la parte este, New York, New Jersey. Es decir, que ahora mismo la cosa ya la gente está cogiendo más confianza, se está soltando. Pero durante esa cuarentena, ¿cómo le cambió la vida a ustedes? Bueno, yo diría que definitivamente han sido tiempos difíciles para todos, especialmente para mí. Yo tengo mi familia lejos, mi mamá, mi papá, ellos no viven aquí, viven en Texas. De hecho, yo pasé unos meses allá con ellos, pero después tuve que regresar acá porque estoy en este trabajo. Pero definitivamente han sido tiempos de incertidumbre para todos, el no saber el qué va a pasar mañana. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos de desesperación donde no sabemos qué esperar. Mayormente te la pasaste solita, entonces, si estamos entendiendo bien, Blanca la pasó con los cuatro hijos. Más allá de llamarle difícil, yo le llamo un proceso de mucho reto, bastante retante.
el cual nos estimulaba a nosotros a buscar recursos adicionales para poder gestionar inteligentemente esta situación que hemos pasado. Por ejemplo, tener los niños en casa siempre, buscar la manera de devengar ingresos, buscar los insumos cuando se agotaban, en momentos en que estábamos en una cuarentena obligatoria, donde, por ejemplo, yo como madre sola en casa, muchas veces se me acababa la leche y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora necesito yo un macho aquí. ¿Tú ves las cosas como son? Oye, entonces decir que tú ves el punto de vista, bueno, ahora sí, como tú acabas de decir, ahora necesito un macho, entonces se nota que es para ciertas cosas, entonces, así que... Eso es por decirlo, porque honestamente soy muy feliz en casa. Hay una armonía maravillosa y este proceso, por ejemplo, de cuarentena, donde hemos estado todos juntos, ha sido un proceso de reconciliación, de comunicación. Yo opté por llevar un escritorio a la cocina en vez de tenerlo en mi habitación como lo tengo, para tener más tiempo vigilante como un radar. ¿A quién tú crees? Perdón, me interrumpa. ¿A quién tú crees que le ha afectado más esto de la pandemia? ¿Al hombre o la mujer? ¿Quién se irrita más? ¿Quién quiere coger más calle? ¿Quién está dando más problemas hoy en día, el hombre o la mujer? Desde mi esencia yo te puedo decir que nosotras las mujeres. Ahora bien, tú podrías dar testimonio de cómo lo has manejado tú. Nosotras las mujeres hemos tenido que rebasar muchísimas cosas en este proceso. Yo te diría que para ambos ha sido un proceso difícil, pero me voy a ir al favor del hombre. Lo digo porque lo he vivido, por ejemplo, con mi papá. Ya nosotras las mujeres estamos acostumbradas a llegar del trabajo, ponernos a fregar, a limpiar, a hacer los quehaceres, las que son madres a bregar con los niños. Ya estamos acostumbradas a eso. Ustedes los hombres no. So, yo pienso y opino que para ustedes ha sido más un proceso un poquito más difícil por el hecho de que ahora han tenido que estar más tiempo en casa, han tenido que compartir más con los hijos, con las esposas, que tal vez no lo hacían antes. Y definitivamente ha sido más expresante para, diría que para ambos. No, yo estoy feliz, pues por mí seguimos en casa todo el mundo con mi esposa y mis hijos. Yo me siento súper bien. Tú me vas a decir que no se han dado su peleadita por ahí. No, mira que yo llevo una paz, la verdad que una paz muy bonita. No han peleado, ¿por quién va a lavar los platos hoy? No, en esta cuarentena no, en esto no, nos vamos bien. Yo difiero, dejen eso quieto. Yo difiero completamente de D'Angeli, pero respeto su opinión. No, definitivamente, bueno, me informa por ahí producción que hemos llegado ya, el tiempo se ha agotado, es decir que tienen que sintonizar todos los domingos a las 4 para que conozcan más de las chicas del CAN TV y de este servidor que estamos entregados y comprometidos a todos ustedes. Yo feliz, invitarlos desde ya que conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto el CAN TV Show como Blanca Vargas, Mujeres Valientes y D'Angeli Contreras. Y Abel Rodríguez, el CAN TV. Entonces ya ustedes lo saben, ¿verdad? A la hora de sellar. ¿Con cómo es? ¿Ya tú lo aprendiste? Yo digo Ramón y te dicen llévenselo. ¡Ramón! ¡Llévenselo! No te muevas del CAN TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su sunroof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Autoglass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, sunroof, puertas lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Autoglass. Greenies Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de 3 décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos, relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greenies Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Science Street en Patterson, New Jersey. Para más información, 973-881-0990 o visítanos en Instagram con el nombre Greenies Bakery 48. Greenies Bakery Party Supply.
Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distancing waiting area, providing a protective glass barrier for your safety, an air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmmayerdmd.com. Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. De regreso con ustedes, el CAN TV con Abel Internacional. Señores, como pueden ver en pantalla, aquí hay boda. Más adelante vamos a presentarle a ustedes un nuevo segmento. Va a tratar de moda, fashion, muchísimas cosas más. Pero ahora en este momento le damos la bienvenida a un nuevo segmento. Como estamos viviendo todos momentos difíciles en el mundo, necesitamos consejos profesionales. ¿Y qué más que la doctora María Rodríguez, que trae con nosotros toda la semana, y al igual que las chicas Blanca Vargas y Tangeline Contreras? Bienvenida, doctora María Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes, con el CAN TV. Háblanos, por favor, un poco de tu trayectoria, de tu experiencia y por qué tú elegiste ser psicóloga. Buena pregunta. Bueno, tengo ahora mismo más de 20 años de experiencia. No lo voy a decir exactamente para que no adivinen mi edad. Elegí esta profesión. Yo empecé con una profesión de enfermería. Entonces, durante mis estudios en William Patterson University, aquí no muy lejos, conocí a una maestra que estaba dando la educación sobre psicología. Ella me impresionó tanto que dije, eso es lo que yo quiero hacer en una vida, cambiar las vidas, ayudar a las personas. ¿Y en qué ramas tú puedes decir que te destaca más en la psicología? Mi educación fue en psicología general. Ahora mismo estoy practicando más con niños y parejas, familias, pero sí he practicado en sexualidad, en educación, inmigración, casos criminales, abuso doméstico, casos en la corte de familia, muchas cosas diferentes. Bienvenida, primero que nada. Me da muchísimo gusto que seas parte de este set y que además también asumas el compromiso de aportar. Después de todo lo que estamos viviendo, necesitamos mucho apoyo psicológico. Doctora, me gustaría que pudiese decirle a esa audiencia qué recursos puede buscar ahorita que ha alzado tanto, ha habido tanto incremento en los suicidios, tantas personas depresivas, tantas personas que no saben generar o más bien drenar lo que están viviendo. ¿Qué recursos usted les recomienda que puedan hacer en casa a esas madres, a esos esposos, a esos niños? Sí, Blanca, ahora mismo las cosas están muy difíciles. Tenemos mucha depresión, suicidio, como usted menciona, ansiedad. En el programa, durante el curso, vamos a explorar diferentes técnicas para poder mejorar y sentirnos menos ansiosos. Pero esa ansiedad se puede manejar en casa, por ejemplo, un tip sencillo. Mujer que está en la casa, que no sabe manejar los niños en la escuela digital en este momento, ¿qué cosa puede hacer esa mujer que se levanta ansiosa poquito a poquito? Ahora, exactamente, ahora mismo tenemos que tomar las cosas poco a poco, porque las cosas están fuera del control de nosotros. Buscar ayuda si es necesario, muchas veces es necesario. Algunas veces las personas piensan que hablar con otra persona, una psicóloga, es algo malo, pero no, necesitamos hablar con una persona que sea objetiva. ¿Puede un psicólogo ayudar a una persona que no quiere dejarse ayudar, o tú consideras que el primer paso es identificar que yo necesito ayuda? El primer paso es identificar que yo necesito ayuda. Me parece excelente todo lo que está aportando la doctora. Es importante que la comunidad maravillosa que nos ve, y además las personas que se sienten conectados con este mensaje, que necesiten tanto apoyo de una psicóloga, se den el permiso de escribirle a la doctora. Me gustaría, doctora, que por favor facilite sus redes. maria.carecounseling@gmail.com.
Más adelante vamos a tener toda esa información en pantalla. Doctora, ¿qué caso usted puede recordar más en toda su trayectoria que usted ha cambiado, que usted ha servido para cambiar una vida? Ay, hay tantos casos. Los que más me han afectado son los casos cuando los niños son abusados. Llegó un momento en mi vida que tuve que tomar menos casos de esos porque ya tuve hijos, entonces tuve que reconocer que lo tomaba personalmente. Entonces tuve que hacer ese cambio, pero es algo muy bueno para uno cuando uno ve que los niños están avanzando y están mejorando, o cuando la familia se queda junta y arreglan los problemas, algo que me agrada mucho. Sería importante también resaltar, doctora, que hay personas que le temen al profesional porque piensan que lo van a medicar, porque piensan que lo van a referir a otra institución, y eso puede verse involucrada a su familia, que sientan la confianza como profesional de que ustedes simplemente le van a resolver o le van a facilitar recursos necesarios para mejorar la situación. Sí, yo siempre le explico a mis pacientes, todo lo que ustedes me digan es confidencial. Sí. Al menos que si su vida está en peligro, ya eso es otra cosa, o lo están abusando a un niño. Pero todo lo que me digan es confidencial. Usted también tiene servicios de inmigración. Háblenos un poco de eso. Inmigración. Yo trabajo con abogados para llenar un paquete completo, presentar un paquete completo a inmigración sobre su salud mental y la familia. ¿Cómo eso le puede afectar a usted? Si quedarse aquí es algo bueno para usted, o cómo lo afecta a su familia. Entonces, doctora, ¿usted considera que en estos momentos hay más divorcios que matrimonios? Hay más divorcios, definitivamente, que matrimonios. ¿Y qué ustedes opinan de eso? Incluso ha incrementado. Yo vi unas cifras temprano sobre la alza de suicidio, doctora. Sí, exactamente. En estos momentos el estrés, depresión, estamos aislados, no tenemos comunicación con muchas personas, el contacto físico está limitado. Nosotros somos seres sociales, necesitamos estar con otras personas. Entonces en estos momentos eso no está presente. Bueno, si quieren saber más de la doctora María Rodríguez, ya lo saben, números en pantalla, y todos los domingos, 4 de la tarde, ella estará aquí con nosotros. Es decir, que llegamos a la parte final, chicas. Es decir, que ahora yo digo Ramón y te dicen llévenselo. Ramón. Llévenselo. No te muevas del CAN TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Teniendo problemas con los vidrios de su carro, su sunroof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Autoglass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, sunroof, puertas plateadas y mucho más en el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Autoglass. Boruga Producción es publicitaria, radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. ¿Quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial? Ya no busques más y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción.
Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. De regreso con ustedes, señores, lo esperado, lo prometido es deuda. Aquí estamos, señores, llega el momento de la boda, de la unión, del fashion, el glamour. Y para eso tenemos que traer a los mejores del mundo. Desde México, ya radicado en la ciudad del mundo, New York City, se integra a partir de este momento, señores, a la familia del CAN TV, un diseñador muy reconocido a nivel mundial, Humberto Peñalosa. Bienvenido, hermano, a tu familia. Gracias, Abel. Buenas tardes. Gracias al público que nos está viendo, a las chicas también que nos acompañan. Gracias. Y yo muy feliz y contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Sabroso. ¿Qué les parece, chica? Miren la talla. Un diseñador reconocido aquí con nosotros toda la semana. Un privilegio para nosotros tenerte. Gracias. Para nosotros, de por sí ya, sentirnos que tenemos a una persona de tu talla nos hace sentir fabulosa, que andamos en un diseño, en un fashion week. Así que prepárate de verdad, porque a nosotros nos vas a tener que vestir. Qué bueno que está con nosotros, Peñalosa. Háblanos un poco más de tu trayectoria. Bueno, como saben, yo soy mexicano, nacido y criado en México. Hace más de 11 años ya hice el cambio, ¿no? Me vine para Estados Unidos. Empecé en la ciudad de Miami y ahora estoy acá, en la ciudad del mundo, en la capital del mundo, New York. Y en el CAN TV, sabroso, todas las semanas. ¿Qué te parece? Sé que tienen muchas cosas que preguntarles. Sí, así es. Sabemos que el mundo de la moda es un mundo extremadamente competitivo. ¿Qué hace a Humberto Peñalosa original? Efectivamente, el mundo de la moda es bien competitivo. Todos los días que yo abro mis redes sociales veo a alguien nuevo, ¿no? Y me sorprende. Es muy competitivo y lo que hace único a Humberto Peñalosa es sus raíces, ¿no? Yo quiero resaltar mis raíces, mi cultura, mi colorido, mi folclore. Eso es lo que me va a hacer único y me va a hacer diferente de todos los demás. Asumo que como quieres resaltarlo, en eso también te inspiras para crear tus colecciones. Totalmente, ¿no? Siempre van a ver conmigo color, texturas, tejidos. Siempre va a haber algo involucrado de mis raíces. Cuando hablamos de diseñador ya, pero vemos como que te identifica mucho con los vestidos de novia, como que te encanta la unión, hacer ese sueño de la mujer realidad en ese día tan especial. Es muy bonito, ¿no? Ver que las clientas cuando se acercan a ti te dicen, no, mira, me voy a casar. Entonces, para mí es un momento muy especial. Como sé que es un momento muy especial para ellas también, entonces me enfoco y las hago lucir y les saco el mejor partido, ¿no? Humberto Peñalosa es parte del día más importante de la mujer, el día de la boda, ¿eh? Pero qué bien, ¿eh? A mí me conecta. Yo me he transportado a través de sus palabras y lo que él realmente conecta con la cultura, con ese sentimiento. Ya, yo me quiero casar. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita aquí mismo. No, pero ya, si no, pregúntale a Joaquín, que Joaquín sabe de eso. Vimos también recientemente que fuiste la persona en diseñar lo que fueron los vestidos, los trajes, todo. Recientemente, un actor bien conocido, Harry Gaynor, estuviste ahí. Efectivamente, Abel. Después de todo este tiempo que estuvimos encerrados, nos pusimos en contacto con Harry Gaynor y su esposa, y fue una boda recién cuando se empezaron a abrir las puertas. Ellos no se pudieron casar aquí en Nueva York por eso, pero nos fuimos a... Ellos se casaron en el estado de Connecticut. Allá fuimos a la boda. Humberto, anteriormente nos habías hablado de que te fuiste independiente y lanzaste tu primera colección el año pasado. Háblanos un poco de eso. ¿Ha sido lo que tú esperabas? Sí, realmente. El año pasado, en septiembre del año pasado, lancé mi primera colección. Mi primera colección como independiente. Yo he estado trabajando, siempre estaba trabajando con otros diseñadores, ¿no? Siempre había sido el asistente de... Pero el año pasado decidí independizarme. Y nada, o sea, dan los resultados que uno quiere, pero siempre hay algo más, ¿no? Cada colección tiene que ser algo más. Bueno, a la vez que te independizaste, trajo esos cambios, trajo muy buenas sorpresas, ya que te nombraron también como diseñador del año en el 2019 por la Mujer Virtual Fashion Project. Así es, el noviembre del año pasado me nombraron como diseñador
como el mejor diseñador del año. Del año, entre tantos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pero además también hay que resaltar, Abel, que él recibió premiaciones en Philadelphia Fashion Week, donde estuvo participando y además también ha vestido artistas de la talla de Thalía. Bueno, tremendo, tremendo, una cajita de sorpresa. Tremendo. ¿Y qué nos tienes hoy aquí a todos nosotros, a los televidentes, un vestido de novia? Ahora háblanos sobre eso. Sí, esta tarde, mira, traje aquí un ejemplo de mi trabajo. Como pueden ver, está el vestido que fue confeccionado con más de 14 yardas de tela. Esa tela se llama Silk Fire. Y tiene un bordado inspirado en nuestras etnias oaxaqueñas. Pero mucha gente se puede arropar con ese vestido, ¿eh? Totalmente. Sí, ese no, es un vestido que, si te quieres ver totalmente como una princesa, bien royal, ¿no? Como se dice el término, ese es un vestido en el que tú puedes usarlo. Entonces, me imagino que ya usted está más motivada para casarse, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, yo tenía mis dudas, pero al ver la modelo y ver el traje tan espectacular y exquisito, cualquiera quiere casarse, Humberto. ¡Qué talentazo! A la orden. Entonces, aparte del vestido de novia, ¿qué nos trae Humberto Peñalosa todas las semanas aquí en el Cante B? Como sabes, también hago ropa para hombre. Entonces, en esta ocasión también traje un modelo para que vean cómo se puede vestir también, porque todos se enfocan sobre la novia, ¿verdad? Pero también el novio tiene una parte muy importante. Gracias, sí, ya me sentía que me estaban dejando atrás las chicas. Te has discriminado. No, pero tú sabes, pero el varón entonces, el novio. También. Muy bien. Qué lindo es cómo se ven las mascarillas en ellos. Señor, en el concepto que le tenemos a las mascarillas afuera es completamente diferente a cuando lo vemos desde ahí. La importancia de las cosas, el significado de las cosas. Qué lindo te ha quedado cómo lo has incluido en este outfit completo del novio y la novia. Bueno, y ya llegando a la parte final de este segmento, quiero expresarme en este momento que me siento muy honrado. Muy dichoso de tener una persona aquí como usted, un diseñador conocido a nivel nacional e internacional, de estar aquí con nosotros semana tras semana y de llevar un contenido para toda la familia a su nivel. Así que, Humberto Abel Peñalosa, muchas gracias por darnos esa gran oportunidad. Así que, chicas, tenemos que despedirnos, el tiempo es corto, pero ¿algo más que agregar? Antes de despedirme, pues yo ahora sí le quiero decir a toda la audiencia que nos está viendo, a toda esa bella audiencia que nos está viendo, que apoye a los artistas locales, que apoye a los diseñadores locales, que no se vayan por las grandes marcas porque ellos ya hicieron camino, ellos ya están arriba. Nosotros que estamos empezando, no solamente yo, sino hay muchos más que empezamos apenas, apoyen específicamente en esta temporada, ¿no? Que todos necesitamos un empujoncito. Gracias por ser referente, Humberto. Gracias por permitir con tu paso también invitar a los demás que lo hagan. Así es, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y éxitos en tu carrera. Gracias. Eso se llama un cierre con broche de oro. Pero no se puede quedar. Hey, atención, yo digo Ramón y te dicen lléveselo. ¡Ramón! ¡Llévaselo! No te muevas del CAN TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su sunroof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Autoglass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, sunroof, puertas plateadas y mucho más en el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Autoglass. Greenies Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de 3 décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos, relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greenies Bakery Party Supply, localizados en el 48 de Cianci Street en Patterson, New Jersey. Para más información, 973-881-0990 o visítanos en Instagram con el nombre Greenies Bakery 48. Greenies Bakery Party Supply.
Bienvenidos a tu revista semanal, entrevistas con la comunidad, un programa diverso, divertido y mucho más. Y sobre todo, un programa para la familia, El Can TV, con Abel Internacional. Cafecito, tu favorito, te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering. Ven y compruébalo y ordena de nuestra esquina latina nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. Además, mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo y nuestro sabroso chimi. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospect Park, New Jersey. O llámanos al 973-782-6975. Hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con El Can TV, con Abel Internacional. Estamos de regreso con El Can TV, con Abel Internacional.
De regreso con ustedes, continuamos en el desarrollo de tu revista semanal, El Can TV con Abel. Señores, aquí tenemos el responsable en este momento de decorar el estudio en el día de hoy. Y él es decorador interior, señores, productor de eventos. Se puede decir, lo agarra de arriba abajo y lo decora. Demos la bienvenida también a un nuevo integrante de esta familia, El Can TV. Bienvenido, Núñez. Bienvenido al Can TV. Dale ahí. Gracias, gracias, Abel. Buenas tardes. Gracias por permitirme estar en este programa y gracias a las bellas damas que te acompañan también. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros, dando la oportunidad de llevar un mejor contenido semanal que a partir de este momento usted se integra a esta familia. ¿Qué le parece, chica? Nosotras encantadas de tenerte, muchas gracias por la oportunidad. Háblanos un poco de ti para que la gente en casa te conozca. Cuéntanos de tus inicios, ¿qué te inspira a hacer todas estas cosas tan bellas? Bueno, yo soy dominicano, soy de San José de Ocoa y mis inicios comenzaron cuando cada amiga que se casaba ahí me buscaban para que le decorara, gratis, por supuesto. Pero bien. Pero cuando tú naces con el arte, Dios te va poniendo esas pautas y aquí en Nueva York fue que me vine a independizar porque yo he hecho muchos tipos de trabajo, pero siempre hacía mis decoraciones y en realidad es algo fantástico tú poder llevar a la realidad el deseo que tiene literalmente una mujer, porque se casan dos, pero la mujer es que siempre tiene ese deseo de cómo se va a ver su boda. Mira, bienvenido. Tú eres lo primero que se presenta en una actividad cuando la gente llega, la primera impresión. Cuando tú tomas los detalles, o sea, hay personas que dicen, no, porque yo me inspiré porque fulanita me dijo o la que me contrató me dijo. Hay ciertas cosas que tú sopesas cuando tú asumes el reto de trabajar con algún cliente. Sí, sí, la cliente siempre tiene una idea, pero siempre uno le pone tres más o cuatro. Y lo grande del caso es que uno no se las expresa, uno se las muestra cuando entran y casi siempre hay gritos, hay llantos, porque, wow, yo esperaba que era de esta manera, pero me sorprendiste, me llenaste los requisitos, las expectativas. Por supuesto, porque tú lo que estás buscando es también proteger tu marca en esa línea. Claro, claro. No, y que la decoración es algo que cuando tú agarras tijera, grapadora, tela y wow, Dios te va dando como las... No es que yo cogí una revista o que vengo con una idea de que fulanito no es el corazón. Háblanos de los tipos de eventos que haces, porque muchas veces nosotros vemos en televisión y decimos, oh no, él tal vez es muy costoso, tal vez está fuera de nuestro budget. ¿Cómo la gente te consigue y cómo trabajan contigo? ¿O cómo tú trabajas con él? Bueno, yo tengo la suerte de que un cliente me recomienda con otro, porque nunca le pongo pautas al cliente. Yo me rijo a su budget y también, no importa si es grande o pequeño, yo estoy dispuesto. En otras palabras, la persona que te contacta y quiere realizar un evento, tú no lo dejas ir. En algo quedamos. No hay un cliente que se haya ido. Ahí están los Sweet 16 de tu hija. Y me fascina porque, por ejemplo, en esto que estamos viviendo, que no se presta para actividades, que más bien algo simbólico para hacer algo virtual, ¿los costos vienen siendo iguales cuando son presenciales o son virtuales? No, los costos siguen siendo los mismos. Incluso yo he llamado a... Cuando iba a hacer el primer evento durante esta pandemia, llamé a mis acreedores de flores y cosas. Hay cambios, el tiempo, y no, todo sigue igual. Entonces yo tampoco puedo aumentar los precios a un cliente. Maravilloso, maravilloso, me encanta. Así que la gente que tenga actividades pendientes, hasta para hacerlo en casa, no lo tiene que hacer bien, ¿sí o no, Abel? Claro, por supuesto. Mire, quiero comentarles a ustedes que nosotros no hemos sentado detrás de cámara, hemos conversado y tuvimos, bueno, vamos a unirnos, ya tenemos nuevo segmento, ¿verdad? De moda, decoración interior y tuvimos la idea de crear una compañía
Es decir, que atención a todos los televidentes, ya esto, si Dios los permite, está pasando esto de la pandemia, usted se tiene que casar, que su boda, aquí está, este equipo, que todavía no hemos ubicado el nombre que va a encajar con todos nosotros, pero tenemos lo que es la decoración, el vestido, maestra en ceremonia, DJ, luces, cámara, acción, y aquí está Abel Rodríguez también, que en la producción. Es decir, que Eso está en marcha, así que gracias por darme su oportunidad con ustedes. Y chicas, algo más que agregar de toda esta decoración y todo lo lindo que viene. Tú la has dejado ya sin palabra ahora. Algo que quiero expresarles a los televidentes y a los públicos aquí presentes, que si usted no tiene idea para el evento que tenga, no se preocupe, aquí le proporcionamos todo. Le traemos, es más, si no tiene novia, hasta el novio le traemos. ¿Cómo? Nada más tiene que presentarse la novia hermosa y nosotros aquí le traemos el bizcocho, el buffet, las flores. Aquí se le presenta todo. Todo. So, la persona solamente tiene que llegar el día y listo. Listo. Aquí les tenemos todo listo. Le podemos conseguir el local, le podemos conseguir todo. Le quitamos el dolor de cabeza porque, aunque cada persona que quiera hacer un evento está ilusionado, se producen dolores de cabeza. Y es maravilloso porque, por ejemplo, yo siempre he recurrido a un profesional cuando requiero de algo importante, porque es que el profesional sabe. Me va a buscar los mejores lugares, va a perseguir que el evento se vea bien, que se dé bonito, que todos los detalles estén ahí complementados. Y es muy buena opción para las personas que nos están mirando que aprovechen la oportunidad de poder conectar con Aver, con la empresa de eventos, para que puedan hacer de esas festividades lo que son importantes momentos para recordar siempre. Forma de comunicación, ibas a decir algo, perdón. Exacto, eso tiene mucho que ver. Además de eso, cuenta mucho en la vida de un decorador atender a un cliente, porque ese cliente se queda para el resto de su vida. Bueno, entonces, vía de comunicación, ¿dónde podemos contactar? ¿De redes sociales? ¿Número de teléfono? Número de teléfono 646-384-4725. Y si no se lo grabaron, ubiquen todas las semanas, 4 de la tarde, por Super Canal Caribe, que es la señal que nos une, el CAN TV con Abel Internacional y con las chicas que me van a acompañar semana tras semana. Es decir que un anuncio que tengo que hacer con todos ustedes. El 5º aniversario no se pudo celebrar en este 2020, pero ya tenemos fecha, lo que es marzo 19, vamos a celebrar, si Dios nos lo permite, 5º y 6º aniversario del CAN TV. Así que ya tenemos el equipo formado, lo estamos informando, eso es lo que viene. Marzo 19, ya usted se vaya preparando para poner eso ahí, esa decoración. Chicas. Muchísimas gracias, bienvenido. Eres bienvenido a este que es tu set, tu familia, y a todos ustedes. Cerramos ya en este segmento que hemos disfrutado todos, porque todos queremos, sí, crear un evento, un cumpleaños, una fiesta para inmortalizarla siempre. Bueno, ya le damos la patadita de la buena suerte a los nuevos integrantes de tu revista semanal. Ya de aquí para allá ellos andan solos aquí. Así que a partir de la semana que viene aquí lo que es Humberto Peñalosa, la doctora María Rodríguez y también Bienvenido Núñez, ellos se van a tirar allá sin nosotros. Es decir que, chicas, yo digo Ramón y ustedes dicen llévenselo, Ramón. Llévatelo. Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. Muchas gracias a todos ustedes por haber mantenido la sintonía durante esta hora. Ya luego de que estamos reiniciando lo que es tu revista semanal, luego de esta pausa que tuvimos que tomar sin querer. Pero gracias, estamos de regreso y esperamos que lo que nosotros nos te entrega sea de su agrado. Como siempre, un programa para toda la familia. Decir que llegando a la parte final, yo no me quiero ir, pero allá se queda. Por supuesto, extendiendo la invitación de mi compañero Abel, invitándoles desde ya a que acojan esta propuesta con muchísimo amor para todos ustedes y que anoten nuevamente el próximo domingo a las 4 de la tarde
este momento para que puedan disfrutar junto a su familia el contenido valioso que tenemos preparado para todos ustedes. Sabroso, y seguimos pasando la pelota por aquí. Gracias a todos por la sintonía y por hacernos parte de su familia. Gracias por dejarnos entrar a sus casas. Así que los esperamos el próximo domingo. ¿Y qué les ha parecido hoy? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Tu experiencia? Súper bien. Maravillosamente bien, gracias. Es decir, que ya lo saben, la cita todos los domingos a las 4 por Super Canal, la señal que nos une, el Can TV. Es decir, que ¡epa! Una musiquita por ahí, sabroso. Así lo hacemos. Hasta la vista, Rivadelchi, baby. Sayonara.